Bienvenidos otra vez a Hagamos Turismo. Hoy estamos desde una hermosura de municipio. Se llama el bello rincón quindiano, Génova. Y estoy acompañada aquí con dos personas muy representativas del municipio, las cuales me van a estar acompañando en este recorrido por todo lo que es el turismo de Génova, un turismo arquitectónico, un turismo de historia y un turismo natural. Por eso, la invitación es para que ustedes vengan aquí a Génova, Quindío, a 2 horitas nada más de Armenia, donde ustedes podrán disfrutar de una gastronomía excelente, de una cultura, de una gente que es maravillosa y que los invita a que vengan aquí. Oh, aquí está don Jairo y aquí está don Jesús. Ellos les van a hacer una invitación a todos mis seguidores, a todas las personas nacionales e internacionales que ven este programa. Por eso, la invitación de don Jairo es... Muy buenas tardes, los estoy invitando desde Génova, Quindío, del Santuario de Flora y Fauna Roca Negra. Nosotros estamos muy contentos con la invitación que nos hacen Liliana a ustedes para el programa de Hagamos Turismo y queremos invitarlos para que vengan, conozcan. Esto es una tierra natural, esto es una ecológica, aquí es donde se cuida el agua y se protege la naturaleza. Por eso, bienvenidos y los dejo al fondo con Génova, Quindío. Génova, uno de los municipios del departamento del Quindío, fundada en 1903 por el colonizador Segundo Henao. Su gastronomía variada, montañera y exquisita me dejan encantada estas tierras quindianas, donde disfrutar de sus hermosos paisajes, como en la finca Roca Negra, donde el señor Jairo, su propietario, nos cuenta cómo el turismo crece, viéndolo obligado a formar paquetes turísticos, paquetes ecológicos y avistamiento de aves. Con él, quien nos acompaña a recorrer y conocer de este encantador pueblo, el cual muestra un turismo arquitectónico y natural. En el parque principal se refleja la vida laboriosa y tranquila del municipio. En su costado y al frente de la iglesia se erige la estatua del libertador Simón Bolívar. En este lugar los fines de semana salen los colonos a ofrecer sus productos y dejan maravillados a propios y extraños. También encontramos la arquitectura colonial como Villa Gloria, una majestuosa casa convertida en restaurante y centro cultural del municipio. Génova. Muchas cosas para visitar y disfrutar, como un buen café típico de la región, Rivers Coffee, en todo el marco principal de la plaza donde soy muy bien atendida por el barista Alexander Pinzón, quien me da una pequeña explicación del café, que es tipo variedad Castilla, sembrado a 1700 metros sobre el nivel del mar. Al tomarlo, siento su exquisito sabor y su especial acidez. Génova tiene excelentes hospedajes como Hotel Claret, ubicado en la carrera 11 y 2316, piso 2. Me encantó su amable atención, limpio, buenas habitaciones para todo tipo de turista, a una cuadra del parque principal. Fabuloso para visitar, los invito. En el recorrido que don Jairo nos guía, llegamos a un lugar precioso. Mi primera impresión del lugar es su imponente arquitectura y alrededor hermosos paisajes de esta tierra buena, San Antonio del Río, restaurante bar, pesca deportiva, eventos y fechas especiales. Vía vereda Curumal, a 5 minutos del parque principal. Es muy cerca, es imposible no visitarlo. La alegría de un buen café, marca propia que refleja el trabajo laborioso de sus propietarios. Muy cerca de allí, de este hermoso restaurante El Río, donde se goza de sus cristalinas aguas y limpieza de paisajes, Génova Quindío, donde no hay que pagar por disfrutar tanta belleza a 5 minutos del municipio. Uno de los sitios cercanos de estos paisajes, de este encantador municipio, es Piedra y Laguna del Muñeco, ubicada en la vereda San Juan, Río Gris, Pedregales. Su atractivo principal, el paisaje del páramo, recorrido desde Génova hasta la finca La Floresta en auto por 1 hora y luego se sigue a pie o a caballo por 3 horas y media. Y Génova, Quindío, Colombia, naturaleza viva para el turismo.
desde Villa Gloria, Centro Cultural de aquí en Génova, Quindío. Me despido de ustedes. Gracias, don Jairo, por habernos acompañado en este recorrido tan lindo de su municipio. Fue un placer. Muchas gracias a ustedes. Aquí tengo un turista de Francia. ¿Qué le parece? No, muy tranquilo acá, muy tranquilo, sí. Ah, bueno. No. Despídase de nuestros seguidores. Le mando un despido y que le vaya muy bien. Ah, bueno, chao, muchas gracias. Y síganos siempre en Hagamos Turismo.